Y para traerte también información financiera, porque justamente Galicia selló una alianza con el mundo fintech, que sabemos que está avanzando fuertemente en el mundo y en la Argentina, por supuesto, con la fintech al préstamo. Para justamente hablar de este tema, estamos en comunicación con David Gentile, que es gerente de canales indirectos de Galicia. Buenas noches, David, ¿cómo estás? Laura Ojeda te saluda. Hola Laura, buenas noches. Un gusto escucharte. Igualmente, bueno, David, han sellado esta alianza con Alpréstamo. Contanos bien de qué se tratan, porque la verdad, Galicia es un banco con una presencia nacional muy fuerte, ¿no? ¿Qué le quieren sumar a Galicia ustedes con esta alianza? Bueno, perfecto, muy buena pregunta. Mira, esta alianza que se gestó ya hace un par de meses, que la veníamos trabajando y la pudimos concretar hace un mes aproximadamente, lo que busca es acercarle una propuesta diferencial a nuevos nichos de clientes, digamos, a clientes que probablemente no estaban tan bancarizados o le costaba acceder a un banco y querían buscar alguna solución a través de la fintech. Bueno, a partir de eso fue que decidimos generar esta alianza con el préstamo y poder estar en ese marketplace de préstamos que ellos tienen y poder ofrecerles a todos los clientes que estén en ese marketplace la posibilidad de tener a Galicia como parte del que oferta préstamos para ellos, digamos. Claro, y digamos, ¿y cuál es la diferencia que puede tener el crédito este que se otorgaría a través de al préstamo con aquel que puede otorgar de forma directa el Banco Galicia? Como diferencia no tiene muchas diferencias, en definitiva es omnichannel el banco, le da las tasas de igual medida en al préstamo que a los clientes que acceden a través de la página o de la app del Banco Galicia. El tema es que a veces no acceden los no clientes del banco, digamos. O sea, a todo el ecosistema de clientes, el cliente puede a través de online banking o de la app poder simular o ver qué préstamo califica y poder obtenerlo, pero bueno, a veces los no clientes les cuesta llegar a poder simular o poder ver qué línea les ofrecería el Banco de Galicia. De esta Claro. manera, al no cliente le podemos acercar de una manera mucho más fácil, probablemente, donde él está buscando justamente el momento de valor para la persona, es ese momento, digamos, está buscando un préstamo y lo está buscando en este marketplace y de esa manera se encuentra que Banco Galicia está para acompañarlo. Claro, y la verdad que es interesante lo que estás señalando, sobre todo de las tasas. Si decís que son las mismas tasas que ofrece el banco a sus clientes, porque en general el universo fintech o tal vez lo que es más el crédito directo, sin pasar por el mundo del banco, tiene un costo bastante mayor, ¿no? Totalmente, ese es un gran diferencial. Por eso te decía, no, si bien no tiene una diferencia del ecosistema Galicia, hay muchos que no son clientes de Galicia que pueden acceder a esas líneas de préstamo con tasas súper competitivas, sobre todo cuando comparás el mundo más bien fintech o de otro tipo de financiación que no son financiaciones bancarias. Claro. Y sumado a eso, como parte de la necesidad de trabajar en la inclusión financiera, porque es parte del objetivo primario también de esta alianza, trabajar en conjunto para justamente ayudar a que las personas cada vez tengan acceso a créditos mucho más interesantes, digamos, fue que también tenemos dentro de esta plataforma la posibilidad de que si hay personas que están con una tasa subsidiada, digamos, por una reglamentación que sacó el Banco Central, acceden también a esa tasa subsidiada solamente simulando ahí, digamos. O sea, se encuentran que tienen, por un lado, las tasas súper competitivas del banco, pero también, si están en un listado que se llama, en este caso, No Sendeu, que es una comunicación del Banco Central que aplica solo a personas que no estaban bancarizadas, también se encuentran esas personas justamente que no estaban bancarizadas que acceden a una tasa incluso aún mejor que la tasa normal de mercado o la tasa de Banco Galicia. Así que Mira, es es bastante interesante. interesante esto que planteas porque justamente lo que te iba a preguntar es
En general, el que no accede al crédito bancario ni a un mundo fintech es porque se supone que tal vez tiene un crédito, no sé, del Estado, como con tasas súper competitivas, como por ejemplo el último que el ANSES otorgó para los jubilados y pensionados. ¿Cómo le competías, ¿no? A este segmento que es difícil de llegar en Claro. esas condiciones tan favorables que establece el gobierno nacional? Sí, como te digo, en condiciones de tasas subsidiadas, digamos, le competís solamente estando como banco regulado con esas mismas tasas disponibles para esos nichos de clientes, digamos. Y en este caso, como te decía, si bien no es una línea de ANSES, esto es una línea del Banco Central que aplica solo para las entidades financieras, acompañamos a todo este universo de clientes que no están bancarizados, que entran dentro de esta reglamentación, a que puedan acceder a una tasa fija en pesos súper competitiva, digamos. Entonces, en definitiva, la persona no tiene que hacer nada, esa persona ya está en un listado del Banco Central y nosotros lo único que hacemos es ver si esta persona que está simulando dentro del marketplace del préstamo accede o no a esa línea. Si accede, la diferencia es que le vamos a mostrar una tasa por debajo del mercado, y si no accede, le vamos a mostrar una tasa muy, muy competitiva, que es la tasa de Banco Galicia para todos sus clientes, Claro. digamos. ¿Y de qué universo estamos hablando que ustedes pueden ampliar la paleta de clientes, ¿no? Tanto en tasas subsidiadas como en, digamos, en los privados que pueden llegar a través de la fintech al préstamo. Mira, el universo es sumamente amplio. Hay una necesidad muy, muy importante todavía de personas que buscan formas de financiarse y que todavía no tienen tan incorporado el entendimiento bancario, digamos. Así que la verdad que llevamos muy poquito todavía en esta integración con el préstamo, pero realmente está dando muy buenos resultados, digamos. Estamos generando cada vez más préstamos y clientes nuevos. En una proporción te diría 90-10, o sea, 90 personas que no operaban con Banco Galicia y a través de encontrarse con un préstamo súper interesante en esta plataforma, terminan sacando el préstamo y haciéndose clientes, y un 10% que es cliente que también encuentra ese préstamo que estaba buscando por esta plataforma. Claro, y en general, bueno, según la comunicación que brindaron, son créditos de hasta 7 millones de pesos, ¿no? Y en general, ¿cuánto es el promedio que se ha otorgado en este corto plazo de vida que tiene la Claro, alianza? sí, el límite para darle claridad también a la audiencia, digamos, el límite máximo de préstamos hoy de 7.200.000, ese es el monto máximo a otorgar, y el máximo de plazo es hasta 72 meses. Ahí la persona va a ingresar en el préstamo, va a poner sus datos mínimos y nosotros, digamos, con esos datos mínimos. Sí, en caso de ser sujeto de crédito, digamos, sea una persona a la que lo vamos a asistir, le devolvemos como la oportunidad, una especie de tarjeta, para que la persona se encuentre ahí con la oferta Galicia para su crédito. Una vez que se encuentra con esa oferta, si la persona hace clic, lo derivamos, digamos, automáticamente a un sitio Galicia, donde esa misma persona va a empezar a poder simular qué tipo de crédito necesita, digamos. Y ahí siempre le mostramos el plazo máximo y el monto máximo que esa persona podría hoy estar asistida por Banco Galicia. Y Claro. en base a eso, configura su préstamo, lo aprueba, es un préstamo, como te decía, de tasa fija en pesos, es un préstamo personal, o sea, es libre de destino, y una vez que lo configura, automáticamente ya puede disponer de los fondos, es digital el préstamo. Real time, digamos, 24/7. Claro, Hoy, perdóname, para que. Sí. ¿la tasa cuál es? La tasa depende, nosotros usamos se llama score comportamental. Claro. Lo que hace es que dependiendo el comportamiento de la persona en el sistema financiero, es la tasa a la que le vamos a ofrecer. No solo, digamos, no tenemos
solo en cuenta a qué segmento de cliente pertenece, sino más bien cuál es su conducta con respecto al pago de sus obligaciones. Claro. Y ahí, para que te dé una idea, las tasas están entre el 100 y 139, si no me equivoco. Entonces, dependiendo, como te digo, un poco el comportamiento de las personas, es cuál de esas tasas aplicaría. Y también un poco va a variar, siendo este el mínimo y este el máximo, más o menos, el que te comento. Igual esto, como sabrás, lamentablemente cada tanto se va actualizando porque va acompañando un poco la inflación, pero sí tiene un pequeño ajuste probablemente en el medio cuando la persona simula si se va al plazo máximo o si toma plazos más chicos, digamos, de devolución. Por supuesto. Pero más o menos ronda ahí. Y después la tasa que te comentaba, que tiene un subsidio para la inclusión financiera, para personas que no estaban bancarizadas, es del 70% fija en pesos. ¿Y el costo financiero total cuál es? El costo financiero total va a depender del plazo y de la tasa que le toque, digamos. En definitiva, eso va a estar todo dentro de los términos y condiciones, y de cuando la persona simule su crédito, va a estar acorde a esa simulación. Claro, por supuesto. ¿Y qué expectativa tienen o de, digamos, en cuanto al resultado de este primer mes? No sé si la presencia es nacional, si han podido otorgar, digamos, en latitudes o localidades diversas del país, o se han concentrado en, no sé, Capital, claro, Gran Buenos Aires. No, es nacional. La realidad es que tiene presencia en toda Argentina, y de hecho hemos tenido liquidaciones de préstamos desde Ushuaia a La Quiaca, te diría. Así que nada, estamos muy contentos por eso, porque justamente es algo que como banco nos interesa, ya que tenemos presencia en toda la Argentina y que queremos acompañar las economías de toda la Argentina. Así que la presencia, la realidad es que está bien, bien atomizada, y hoy al préstamo tiene cerca de 200.000 personas aproximadamente que todos los meses están buscando una solución de crédito en esa página, digamos. O sea, obviamente nuestro público objetivo con esta alianza es intentar, o por lo menos buscar de financiar a todas las personas que se encuentren buscando una solución de financiación ahí. Claro, por supuesto. David Gentile, muchas gracias por este contacto con Mix Económico. Y bueno, una buena propuesta para aquellos que no están bancarizados y de extender los servicios del banco. Laura, te agradezco. La verdad que sí, estamos muy contentos con la alianza y muy expectantes de que sea todo un éxito, que podamos acompañar cada vez a más personas a acceder a su crédito, a cumplir sus sueños. Es parte de nuestro propósito, mejorar el día a día de más personas, y creemos que con este tipo de alianzas cada vez nos acercamos más. Así que te agradezco por el espacio, que tengas buenas noches y excelente programa. Gracias. David Gentile, gerente de canales indirectos de Banco Galicia, aquí en Mix Económico.